En el Congreso hay ya una ley de no discriminación que a los evangélicos nos complica. Allí se está metiendo con resquicios una palabra que se llama orientación sexual. En buen chileno le están diciendo, cuando sí que se aprueba y sale, señores, en Chile hay tres sexos: hombre, mujer y homosexual. Yo miro mi Biblia y no encuentro eso. Nos parece que esto va tras otro fin, que no es otro que legalizar primero la unión homosexual y luego, para llegar, como ellos dicen, al matrimonio homosexual. Y para nosotros, este no es un problema menor, es un problema mayor. Dejamos claro, no tenemos nada contra los homosexuales como personas. Aún más, las puertas de nuestros templos están siempre abiertas para todo el que venga arrepentido a buscar el favor de Dios. A través de la historia podemos hallar miles de casos en Chile de gente alcohólica, de gente que tuvo un pasado virtual, de gente con problemas caóticos en su familia que han cambiado por el poder del Evangelio. Pero una cosa es que la persona venga a buscar el cambio de Dios, y otra cosa es que nos imponga algo que está contrario a la palabra de Dios como algo deseable y normal. Se dice, no, y tenemos toda la capacidad y podemos adoptar. ¿Adoptar para qué? Para ser igual. O sea, para seguir cometiendo otra aberración. Por favor, somos iglesia. Y como iglesia se nos ha confiado, y pastores, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Ninguna de estas cosas agrada a Dios.